Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Zamora, soy ingeniero en cibernética, tengo 10 años dando clases en todos los niveles educativos en varias partes del país y te quiero hacer una pregunta el día de hoy. ¿A qué vamos a la escuela? Piénsalo un momento. ¿A qué vamos a la escuela realmente? ¿Cuál es el objetivo final de ir a la escuela? Antes de dar respuesta a esto, quiero comentarte que después de dar 10 años clases, algo que he aprendido es que la verdad no existe. Los que nos ponemos frente a un libro, los que decimos, nos llamamos a nosotros mismos profesores, educadores, ponentes, muchas veces aparentamos o queremos dar la impresión de que poseemos la verdad. Conocemos la verdad, conocemos la verdad de las respuestas. Sin embargo, esto no es cierto. Yo lo que puedo decir es, lo único que yo te puedo decir, te puedo compartir, son 34 años de vida que tengo, 10 años de experiencia dando clases, todos mis viajes que he hecho alrededor del mundo, todos los proyectos, desarrollos, toda la gente con la que alguna vez he platicado y convivido. Todo esto te genera un cierto punto de vista, una cierta manera de pensar, de explicar las cosas, pero es importantísimo entender que esa no es la verdad. Es simplemente mi humilde punto de vista que, como te digo, lo he formado durante 34, casi 35 años. Entonces, esto y todo lo que te he expresado en este canal de YouTube es únicamente mi punto de vista de lo que yo he encontrado, de lo que yo he conocido y de lo que yo he vivido. Entonces, dicho esto, vamos a responder la pregunta. ¿Tú a qué te imaginas? ¿A qué vamos a la escuela? Me imagino que ya pasaste por primaria, secundaria, tal vez prepa, tal vez universidad, tal vez una maestría, tal vez un doctorado. Pero una vez te preguntaste, ¿a qué vamos a la escuela? Mucha gente dirá, vamos a aprender a la escuela. El objetivo final de ir a la escuela es aprender. ¿Será cierto esto? ¿Realmente iremos a la escuela a aprender? Por supuesto que aprender es importantísimo, pero yo no diría que esa es la finalidad de la escuela. De hecho, esta es una de las verdades que yo considero que es, bueno, verdades en objetivos, que es de la vida. Yo digo que la vida tiene tres objetivos principales. Acuérdense, esto es mi punto de vista. No quiero que diga, no, es que estás mal, porque vaya, ese será tu punto de vista. Yo aquí estoy compartiendo lo que yo considero que es los objetivos, o para mí, cuáles son mis objetivos en la vida. Yo tengo tres objetivos en la vida. El primero de ellos es aprender. El segundo es, bueno, realmente el primero es disfrutar. El segundo es aprender. Y el tercero es compartir. Compartir tu tiempo, tus recursos, tu conocimiento, tu vida, vaya, con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, con tus compañeros, con algún desconocido que esté escuchando esto en alguna parte del mundo en internet. El objetivo para uno de los tres objetivos en la vida para mí es compartir. Después disfrutar. No le pongo ser feliz porque ser feliz es un concepto, vaya, y es un tema filosófico, qué es feliz, qué es la felicidad, si puedes ser feliz o no. Yo más bien le llamo disfrutar. ¿Qué disfrutar? Disfrutar el camino. No tenemos más que disfrutar el camino, el que sea que nos haya tocado. Acuérdense, esto es una carrera, a veces estamos adelante, a veces estamos atrás, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero hay que aprender a disfrutar. Y el otro muy importante es aprender. Entonces, para mí, de las cosas que más me dan placer en esta vida también es aprender. Por eso doy clases. Mi objetivo final de dar clases no solo es compartir, sino también aprender. Yo no solo aprendo cuando estoy estudiando algo, sino también aprendo. De hecho, yo creo que aprendo más cuando estoy enseñando algo que cuando yo lo estoy aprendiendo de alguien o de algo. Entonces, aprender. También por eso viajo. Me encanta aprender sobre nuevas culturas, nuevos lenguajes, nueva comida, nuevas formas de ver la vida. Perderte en el mundo es de las cosas más maravillosas que he encontrado o que más he disfrutado en esta vida. Varias veces me he encontrado en algunos viajes que he hecho que de repente despierto en algún lugar, bueno, despierto en algún cuarto de hotel, porque también despierto en un lugar suena muy feo, despierto en algún cuarto de hotel, o voy en un tren, o voy en un avión, o voy en un barco, o voy en un carro manejando,
Y en ese momento me doy cuenta que si alguien me dijera o me enseñara un mapa y me dijera, oye Miguel, señálame en este mapa en dónde estás, no tengo respuesta o no tendría respuesta o no tuve respuesta de señalar en un mapa. Para mí eso es de las cosas más emocionantes que me ha pasado en la vida. Cuando te enseñan un mapa del mundo y le dices o piensas o te das cuenta que no tienes idea de dónde estás en el mapa. Entonces vaya, esto es la razón por la cual cuando alguien me dice, ¿a qué vamos a la escuela a aprender? Yo les digo, no, realmente la vida es para aprender. De hecho, la mejor escuela que tenemos es la propia vida. Yo aquí me refiero a la escuela como institución, a la parte educativa, al instituto, vaya, lo que es la parte del gobierno, las instituciones, toda la parte del sistema burocrático, del sistema educativo. Entonces, la pregunta es, ¿a qué vamos a la escuela? Y dicho todo esto como entrada, yo te puedo decir que a la escuela, según lo que yo he aprendido, es que a la escuela vamos a sacar dieces. No sé en tu país en qué cómo lo manejen. En Estados Unidos podrás a sacar as, a sacar cienes, a sacar. En Alemania, por ejemplo, era sacar unos, que era la calificación más alta, que es el 1. Aquí en México le llamamos 10 a la calificación más alta que puedes obtener. Muchas veces me he peleado o discutido con gente que se dedica también a la parte de dar clases, que me dice, oye, ¿cómo le puedes decir a la gente que lo más importante de la escuela es sacar 10 y no aprender? Lo que les digo es, pensémoslo un poco. ¿Por qué digo que sacar 10 es lo más importante de ir a la escuela? ¿Qué es el objetivo final de ir a la escuela? Es muy sencillo. ¿Qué pasa si estás en la escuela y sacas 5? Tuviste un examen de matemáticas, de español, o al final todo tu promedio de un año es 5. O ni siquiera 5, 5.9. Es decir, no alcanzas la calificación mínima aprobatoria para pasar al siguiente año. ¿Podrás pasar al siguiente año? ¿Podrás graduarte? No. ¿Por qué? Porque no sacaste la calificación mínima esperada, que en México casi siempre es 6. Aquí no están viendo si aprendiste o no. ¿Qué tal si el día del examen, el día del trabajo, se echó a perder tu computadora? Te robaron la tarea, te asaltaron y te robaron tus cuadernos, se te borró todo de internet, se fue la luz, no tenías impresora, no tenías tinta ese día, te sentías enfermo, estás en el hospital y no pudiste presentarte un examen. Vaya, tantas cosas que pasan en la vida. Y por alguna razón no sacaste 6. Entonces simplemente no pasas, no apruebas, te reprueban. De hecho, te pueden expulsar de la escuela. Entonces ahí es cuando yo empiezo a decir, ¿realmente aprender es lo más importante en la escuela? Pues no, obviamente no. Obviamente vamos por una calificación, lo cual no es malo. Sin embargo, es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque es parte del juego, es parte del juego del sistema académico. Y hasta donde sea, si funcionan todos los sistemas académicos del mundo, por lo menos los que yo conozco, en los que he estado, que es, vaya, México y fuera de México también. Entonces, déjenme copiar esto. ¿Por qué vamos a la escuela? A la escuela vamos a sacar dieces. Y ahí vemos por qué. Yo les puedo poner mi caso particular. Yo toda mi vida tuve beca. Y me dijo que es una beca. Una beca es cuando, por méritos académicos, digamos, cuando tienes buenas calificaciones, te haces acreedor a un descuento. Una beca en México realmente es un descuento. Te hacen un descuento en el pago de tu colegiatura, cuando es escuela de paga. Entonces, yo desde que tengo 6 años tuve una beca. Desde los 6 años hasta los 11 años en la primaria, de los 12 a los 14 en la secundaria, tenía beca del 40%. Paso a la preparatoria, saco beca del 100%. Estudié en una de las mejores preparatorias de México, que es la preparatoria de la Universidad de La Salle, que yo considero que es de las mejores del mundo, de las mejores de México por lo menos. Y después paso a la universidad y tengo beca del 40%, es decir, nos ahorramos el 40% de toda mi matrícula, de toda mi colegiatura durante casi 5 años. ¿Cómo fue posible que yo sacara esto? Muy fácil, porque tenía 9 y 10.
Las escuelas que tenía, bueno, de hecho era desde 8.5, 8.5 a 10. Es lo que me pedían para tener beca. Entonces, a mí cuando alguien me decía, es que a la escuela no vas por una calificación, vas para aprender, yo siempre me quedaba viendo y le decía, pues vele a decir eso a la gente, a la persona de la caja que me cobra, porque si yo no le traigo un 8.5 o más, me cobra toda la colegiatura y es probable que yo no pueda pagar eso y no pudiera estar aquí. Entonces, desde muy pequeño aprendí que a la escuela yo no iba a aprender, yo iba a sacar dieces. ¿Por qué? Por la beca, porque sin ella, como les decía, no puede estar en esas escuelas en las cuales estuve. Entonces, vean cómo yo considero que siempre nos mintieron con esa respuesta, que vamos a aprender a la escuela. Ya más grande, ya que tengo 10 años dando clases, ya que he hablado con cientos de maestros, he estado en muchísimas escuelas dando clases en todos los niveles, te empiezas a dar cuenta que la realidad del lado del profesor es otra que los alumnos no conocen. Entonces, es por eso que en esta clase te voy a enseñar a cómo sacar dieces. Sí, hay una metodología de cómo puedes sacar dieces. Tal vez ya no te toque a ti, tal vez esto ya lo veas para tus hijos, pero existe una metodología para poder sacar dieces, la cual vamos a ver a continuación. Ok, ¿cómo podemos sacar dieces? Es muy sencillo. De hecho, son únicamente tres, bueno, de hecho son cuatro pasos. ¿Listo? Con papel y pluma. Paso número uno para sacar dieces. Hacer todas las tareas y trabajos. Trabajos. No sé cómo le llaman en tu escuela, en tu universidad, en tu preparatoria. Por lo menos aquí en México le llamamos tareas, trabajos, proyectos, documentos, vaya, exposiciones, lo que tú quieras. Entonces, el paso número uno para sacar 10 es sacar, bueno, hacer todas las tareas y todos tus trabajos. Es decir, si te dejan 25 trabajos, tienes que hacer 25 trabajos. Si te dejan 32 tareas, tienes que hacer 32 tareas. ¿Por qué? Porque si no haces el 100% de esto, es probable que no vas a sacar 10. Entonces, así de sencillo. Te dejan 5 tareas, haces 5 tareas. Te dejan 20 proyectos, haces 20 proyectos. No tiene mayor chiste. Es hacer todas tus tareas y trabajos. Después, paso 2. Ya que hiciste todos tres trabajos, es haz todos los puntos extra. Puntos extra. La mayor parte de las veces, los mismos profesores, los maestros te van a decir, si vas a este museo, te voy a dar un punto extra. Si haces esta tarea, te voy a dar un punto extra. Si haces este documento, te das un punto extra. Si haces esta maqueta, te doy un punto extra. Y la gente no los hace. De hecho, los maestros lo ponen como puntos extras porque sabemos que la gente no los va a hacer. Únicamente la gente realmente comprometida, que es, bueno, los que quieren aprender un poco más, los van a hacer. O los que andan mal, los van a hacer. Es una manera también de ayudarlos a los que van mal. Entonces, el paso número dos es haz todos los puntos extra que te dejen. ¿Qué pasa si no te dejan puntos extra o tu maestro no te da puntos extra por algo? Siempre pregunta. Siempre la presión social nos va a mover a los maestros muchas veces a ceder en algo. Tener una clase, alza la mano, sobre todo al principio, puedes preguntar, oiga, maestro, ¿cómo puedo obtener puntos extra? Y es probable que te vaya a dar algún tip. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la prepa, mi prepa se dividía en cinco bimestres, un examen semestral y un examen final y todo se promediaba. Yo en ese entonces quería irme a estudiar a Alemania. Pero la verdad, es cuando estás a punto de cumplir 18 años, entonces todavía no eres un adulto, pero ya tienes la idea, ya empiezas con el tema de las novias, las fiestas, las salidas. Y la verdad, los primeros 2 semestres me fue bastante mal. De hecho, fue la primera vez que reprobé yo una materia. Reprobé, saqué 4 en química y después saqué 5 en literatura. Lo que jamás había hecho en toda mi vida porque tenía beca, lo hice en último semestre el último año de la prepa. Entonces, en ese entonces yo tenía la posibilidad de irme a estudiar a Alemania. De hecho, tenía 3 años estudiando alemán porque existía la posibilidad de que me fuera a estudiar con un amigo a Alemania, lo que era construcción de maquinaria, Maschinenbauen, en una ciudad, si me recuerdo, en la Universidad de Aachen, en Alemania. Entonces, para eso me pedían también promedio.
¿Qué fue lo que hice? Fui con todos mis maestros de preparatoria y a todos les dije esta misma historia, la cual sí era cierta, es decir, no era una mentira. Realmente necesitaba los puntos para tener más calificación. Y a todos les dije, oiga, profesor, me quiero ir a Alemania, estoy aplicando por una universidad en Alemania y necesito sacar más calificación. ¿Me podrías decir qué trabajos puedo hacer para que me den puntos extra? Y absolutamente todos, bueno, de hecho, todos menos uno, porque lleva bastante tiempo, realmente no necesitaba. Todos los demás me dijeron que sí. Me dijeron, haz este resumen, ve a este museo, haz esta presentación, haz esto extra, haz un trabajo extra, entrégame estas cuartillas y te doy un punto o dos puntos extra. ¿Qué pasó? Los últimos 3 bimestres de prepa, sin hacer casi nada, únicamente los trabajos extra, con los puntos extra que me ofrecieron, saqué 9 y 10 en casi todas las materias. Entonces, vean, no mejoró mi calidad en lo que estaba aprendiendo, no mejoró lo que estaba haciendo, simplemente hice estas cosas extra. Pedí los puntos extra y me los dieron. No estoy diciendo que mientan. En mi caso sí era real, sí tenía la intención de irme a Alemania, pero por temas de dinero al final ya no pude irme. Pero bueno, más adelante sí pude realizar ese sueño que tenía de irme a Alemania y estudiar algo allá. Pero bueno, el segundo punto es, haz todos los puntos extra y si no te los ofrece el maestro, tú pregúntale. Tal vez en una clase, en frente de todos, o si no, en frente de él o de ella, pues dile, oiga maestro, ¿qué puedo sacar? ¿Qué puedo hacer para que me dé puntos extra en la clase? Ok, ya tenemos 2 puntos. El tercer punto, y es de los más importantes, también estos puntos no tienen una, vaya, no tienen una importancia, no es un orden, simplemente los tienes que llevar a cabo los 4. El tercer punto es caerle bien al maestro. ¿Maestro o maestra? Se la roba, la roba. Caerle bien al maestro o a la maestra. Uno podrá decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Señores, somos seres humanos. Sus calificaciones, las de todos, son subjetivas. Eso es lo que muchas veces no nos dicen. Las calificaciones, en la mayor parte de las veces, es subjetiva. Yo obviamente no lo sabía, yo acabé una maestría y no sabía que era subjetiva, eso lo supe hasta que dábamos clases, o sea, que yo daba clases. ¿Por qué? Porque es cuando estás con los maestros, cuando estás en la sala de maestros, cuando hablas con otros, el mismo maestro que tuvo a tu grupo un año anterior te dice, oye, cuidado con Pedrito porque es un relajo, cuidado con Susanita porque siempre está fuera de su lugar, cuidado con Menganito porque nunca hace las tareas. Entonces, nosotros los profesores nos vamos haciendo la idea de nuestros alumnos antes de siquiera conocerlos. Entonces, es su labor como alumnos caerle bien al maestro. No estoy diciendo que tienen que ser barberos, de hecho eso nos molesta bastante. Ese que siempre pregunta es el clásico caso que yo le llamaba, es el más uno. Me acuerdo en la carrera que teníamos dos, no voy a decir nombres por respeto. Era esa persona que siempre era el más uno. Él siempre de, y hice la tarea, yo lo hice 2 veces. Y hice un proyecto, yo lo hice 2. Yo hice esto, yo también. Entonces, esa gente que siempre está preguntando sus casos extremos, y te estoy hablando a ti, los casos extremos en la carrera, en la prepa, que hasta el maestro dice, cállate. De hecho, tuve maestros que cuando lo escuchaban nos decían, a ese niño, bueno, a ese joven jamás en su casa le dieron nalgadas. Es decir, son esos niños que realmente siempre están enseñando al profesor, eso también nos molesta. Y acá, al decirles que le cae bien al maestro, no hablo de eso, no quiere decir que nos traigan manzanas, regalos. Porque vaya, aparte de que es soborno y está mal, tampoco eso nos va a comprar. ¿Cómo le puedes caer bien a un maestro? Depende en qué año estés y dónde te sientes. Es estando en tu lugar, estar callado, no estar comiendo en clases, no estar haciendo relajo, no provocar, no disturbios, o tal vez hay disturbios, depende de dónde estás estudiando. Disturbios en el salón de clases, no estar tratando de llamar la atención, de poner atención en la clase, asistir a todas las clases, estar siempre de manera puntual, no leer feo. Vaya, son muchísimas cosas que el sentido común te puede decir, ok, ¿cómo puedo creer a una persona? Una persona que me va a ver durante un año, todos los días, durante 6, 8 horas diarias, ¿cómo le puedo caer bien? No hostigándonos, no haciendo relajo, digo, todas esas cosas que el sentido común te puede decir, no lo hagas porque vas a provocar o indisciplina en la clase, o ruido, o burlas. Entonces, cáiganle bien a sus maestros. Y esto es algo que lo hacía perfectamente desde la primaria hasta la maestría. Yo en ese entonces no lo entendía, no entendía lo que estaba pasando. Pero me acuerdo casos en los cuales yo ya me había hecho una fama de que yo era bueno.
¿Por qué? Porque entras a primer año en la secundaria o en la prepa, te esfuerzas, haces todas tus tareas, todos tus puntos extras, sacas puro 10. ¿Por qué? Porque tienes beca y si no, no puedes estudiar ahí. Los siguientes 2 años es muy sencilla la escuela. ¿Por qué? Porque así como los maestros nos decimos quiénes son los latosos, también nos decimos quiénes son los que llevan dieces. De hecho, a ti como maestro, en el momento que uno de los que tú consideras o te dijeron que se sacan dieces empieza a salir mal, te preocupas. Porque dices, si esa persona siempre saca 10 y ahorita está saliendo mal, tal vez soy yo el problema. E inconscientemente o conscientemente he visto cómo compañeros suben la calificación de sus alumnos. Yo en mi caso les puedo contar, a mí en la secundaria y en la prepa ya no me revisaban ni siquiera mis trabajos. Únicamente porque hasta arriba decía Miguel Zamora, ya tenía 10. Cosa que no pasaba con los alumnos relajientos. ¿Por qué? Porque el maestro, la maestra, sabían que ya tenía una historia yo, que yo ya tenía ciertas calificaciones, entonces era muy probable que iba a sacar 10. Acuérdense, por ejemplo, en la secundaria, si no mal recuerdo, éramos como 45 alumnos. Si entregabas 45 trabajos y toma media hora revisar cada trabajo, multiplica en media hora por 45 alumnos de un grupo y ese maestro puede tener 10 grupos. Entonces, multipliquen 10 grupos por 45 alumnos por media hora. No hay tiempo humano. De hecho, a mí cuando me dan exámenes, vaya, es bien complicado calificar exámenes. De hecho, lo que hago son tablitas, que siempre mis exámenes son de llenar bolitas, porque tengo una plantilla y reviso rápidamente cuáles son los que están bien y los que están mal. Pero a nosotros como maestros nos toca leer sus trabajos, nos toca corregir sus trabajos. Entonces, es por eso que muchas veces cuando vienen los trabajos de los chicos o chicas que siempre tienen 10, simplemente te los saltas. ¿Por qué? Porque das por hecho que ya saben que van a hacer bien las cosas porque así lo han demostrado durante varios años o varios meses. Sin embargo, cuando te llega el trabajo de Pepito, el que siempre platica, o Sanita, la que nunca hace las cosas bien, con esos sí revisas a detalle. ¿Cómo lo comprobé yo cuando me di cuenta de esto desde la secundaria y en la prepa? Varias veces cuando veía esto en los maestros de comportamiento hacia mis trabajos, ponía cosas que no tienen nada que ver. De hecho, una vez puse una canción en un trabajo de química. Y el trabajo me regresó calificado con 10. ¿Por qué? Pues porque era mío. Era una persona que sacaba 10. Alguien le había dicho a ese maestro tal vez que yo sacaba 10. Entonces, así es como funciona el sistema educativo en muchos lugares. No les puedo, quiero decir que es en todos los lugares, pero les digo, he estado dando clases en México, en Estados Unidos, he visto cómo funciona en Europa y es exactamente lo mismo desde el punto de vista de los maestros. Acuérdense, nosotros también queremos ver el fútbol, queremos salir, queremos estar con nuestros hijos, nuestros perros, nuestra familia. No vamos a pasar todo el tiempo, nuestros fines de semana, leyendo sus trabajos. Únicamente revisamos aquellos que parecían que están mal, que son por lo general de los maestros, de los alumnos, que vaya, suena feo, pero nos llegan a caer mal. Entonces, tercer punto es caerle bien al maestro. Si no me crees este punto, hay un libro buenísimo que se llama Freakonomics. Te recomiendo que lo leas. Hay un doctor en economía. No creo si es doctor en economía o en estadística. Bueno, es un doctor que ha hecho un libro muy interesante en el cual habla a detalle de esto y cómo él encontró este mismo tipo de patrones. Sobre sobornar a los alumnos, sobre cómo le caes bien al maestro, cómo los maestros hacemos trampa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también la calificación o el salario de muchos maestros en muchas partes del mundo va en función a lo que sacan nuestros alumnos. Entonces los maestros también hacemos trampa, también copiamos, también hacemos cosas malas, así como los alumnos. Entonces, punto número tres, señores, es caerle bien al maestro. Y ahora sí, el punto número cuatro, ahora sí ya viene el estudiar, es sacar 10 en los exámenes. 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 ¿Cuál es la ventaja de esta metodología? Que si hiciste todas tus tareas y tus trabajos, vaya, por lo menos estás poniendo en clase porque te enteraste qué trabajos y qué tareas había. Si las hiciste, fuiste a internet, estuviste leyendo, lo escribiste, lo imprimiste, lo entregaste, pasaste a presentarlo. Si hiciste los puntos extra, conociste un poco más allá de lo que te daban en el salón de clases. Si le caes bien al maestro es porque estás atento, no estás dormido, estás poniendo atención, estás tomando apuntes. Entonces, vaya, es el proceso que es necesario para sacar dieces. Y al final es únicamente, bueno, hace falta estudiar.
Pero ya tienes tus apuntes. ¿Por qué? Porque aquí al caerle bien al maestro le estabas tomando. Estuviste en todas las clases, porque para caerle bien al maestro tú tienes que estar en todas las clases. Hiciste todas las tareas, entonces tienes el conocimiento de todas las tareas, bueno, todo lo que aprendiste haciendo tareas y trabajos. Entonces, ya la parte de estudiar y sacar eso en los exámenes ya se vuelve realmente muy sencilla. Perfecto. Entonces, esto es el punto que ya quería comentarles, que existen hasta metodologías de cómo sacar dieces en la escuela. ¿Y por qué tenemos que sacar dieces? Porque a eso vamos a la escuela. Mucha gente puede decir, no, es que la escuela o no vamos, la escuela vamos a aprender. Acuérdense, yo les digo, en la vida sí venimos a aprender. La vida es para aprender, la vida está hecha para aprender. Color más bonito de la vida. La vida sí está hecha para aprender. Ahí sí puedo decir, porque a la vida sí venimos a aprender. Con errores, con todo. Pero a la escuela vamos a sacar dieces. Acuérdense del punto de que si no sacas 6, no pasas. Si tienes beca o quieres sacar beca, te van a pedir 8.5 o 10. Imagínense mi estrés que tuve desde que tenía 6 años, cuando te decían, si no sacas 8.5, no puedes estudiar aquí. Mientras los compañeros se emocionaban por sacar 6, por lo que pasaban, para mí el 8.5 ya era lo básico. Para mí 8.5 era mi 6, el límite inferior que tenía. Obviamente no podía vivir con 8.5 porque cualquier error iba a perder mi beca. Entonces siempre tienes que vivir entre 9 y 10. Y bueno, les comparto esto porque es algo que yo viví. Esto yo lo vi en prepa, en secundaria, les decía. De hecho, también en la carrera. Me acuerdo una vez que entregué un examen y el examen decía que había sacado 10. Sin embargo, revisándolo, yo encontré un error. Fui a preguntar al maestro y le dije, oye, maestro, este está mal. Y el maestro dijo, sí, está mal. Pero te la puse bien. Les digo, en ese momento yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Yo no entendía ese concepto de que si le caes bien al maestro te va a poner 10. Sin embargo, así era. De hecho, hubo una maestra en la secundaria que me dijo, Miguel, tú no eres intocable. Y dije, ¿por qué me dice eso? O sea, en ese momento yo tenía 14 años, jamás entendía a qué se refería cuando me dijo una maestra de español, Miguel, tú no eres intocable. Ahora ya lo entiendo. Soy de las personas que muchas veces lleva el nombre de la escuela a un nivel más alto. ¿Por qué? Por mis calificaciones. No porque sepa mucho. Porque estoy seguro que había gente más inteligente, había gente que sabía más que yo en la, por lo menos en la secundaria, que es este caso. Sin embargo, yo llevaba mejores calificaciones. De hecho, yo acabé con la segunda mejor calificación en toda la secundaria. Después de dos compañeros que sacaron 9.6, Paco y Nora, si no mal recuerdo, yo sí saqué la siguiente que era 9.4. Entonces, vean, esta es la importancia de sacar dieces. Ahora que lo veo para atrás, digo, wow, qué importante es empezar a sacar dieces, qué importante es sacar dieces. ¿Por qué? Porque esto me permitió tener becas todo el tiempo. De hecho, a mí me pagaron por estudiar la maestría porque tenía becas. También, si alguien te dice, es que a la escuela no vas para calificación, trata de entrar a una maestría en la UNAM o en el POLI, que son las gratuitas y además te pagan por estudiar sin traer 8.0 de beca. Bueno, 8.0 de calificación de tu universidad. Simplemente no te dejan entrar. Vamos a poner también eso. Entonces, hay universidades en México, muchas de las buenas, que si tú no traes 8.0, simplemente no tienes acceso a una maestría en esa escuela. Así de sencillo. Sin 8, no entras a la maestría. Entonces, cuando te dicen, a la escuela venimos a aprender, yo les digo, no, señores, a la escuela no vamos a aprender. A la escuela vamos a sacar dieces. Y aquí les dejo una metodología que por lo menos a mí me sirvió, de hecho me sigue sirviendo, para sacar dieces. Perfecto, hasta aquí dejo el video de hoy. Espero les haya gustado. Sus comentarios, les juro que los leo, pónganlos aquí abajo. Cada vez me es un poco más difícil, cada día que me despierto estoy teniendo 100 nuevas notificaciones, 100 nuevos mensajes en Facebook, en YouTube no tantos, pero en Facebook es donde más estoy teniendo. Créanme, estoy respondiendo todo. Díganme ustedes qué opinan, qué les parecen estos temas, creen que es cierto, creen que no es cierto, cómo les fue, si alguien de aquí es maestro, me pudiera dar su opinión al respecto. Y vaya, acuérdense, todo esto no es la verdad, simplemente es mi humilde punto de vista y lo que yo viví en 34, casi 35 años de vida, 35 vueltas, ¿cómo dicen? Casi 35 vueltas dándole, casi 35 vueltas al sol. Y vaya, es mi experiencia tanto como alumno, como 10 años de docente, tanto en México, en todos los niveles educativos, privado, público y fuera del país, principalmente Estados Unidos y Europa.
Pero bueno, todo es válido. Cualquier comentario, déjenlo aquí abajo y con gusto lo comentamos. De hecho, cuando los temas son buenos de las preguntas, hasta hago un video al respecto. Perfecto, me despido y nos vemos en nuestro siguiente video. Adiós.